Hola, me llamo Tessa. Yo completé mi entrevista con Nikki y Marissa. Nosotros entrevistamos a Giselle. Ella vino aquí cuando tenía 18 años para asistir a la Universidad Regis. Y la hermana de Marissa atender la Universidad de Regis también. Nuestra entrevista fue muy interesante porque ella vino en su adolescencia, que para ser una edad muy difícil, alejarse de toda su familia y amigos. Ella habló de algunas diferencias entre Puerto Rico y los Estados Unidos. Por ejemplo, ella dijo que la comida es muy diferente aquí en comparación con Puerto Rico. Pero ella dijo que le gusta pizza y perros calientes. Ella también habló de lo que fue un poco difícil adaptarse a los Estados Unidos, pero es muy interesante que ella aprender inglés antes de mudarse a los Estados Unidos. Ella también habló de cómo las escuelas y las clases eran diferentes aquí que estaban en Puerto Rico. Ella habló que las clases en universidad es todo en inglés. Es muy difícil. También ella dijo que llega a visitar a Puerto Rico de vez en cuando y le encanta el sol y ir a la playa. La entrevista fue muy interesante porque teníamos que aprender mucho de las diferencias entre los Estados Unidos y Puerto Rico.